Hola y gracias por acompañarnos de nuevo en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy tenemos una entrevista dentro de la serie Haciendo Ciencia con Fernando Quevedo, investigador de la Universidad de Cambridge. Fernando, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas ¿Cómo tardes a estás, ustedes. Fernando? Aquí muy Es bien. un Bueno, buenas gusto. noches para nosotros, ¿no? Que son las 8 de la Sí, noche. para ustedes, buenas noches. Es un verdadero gusto tenerte aquí. Y como te comentaba antes de empezar esta transmisión, estamos realizando una serie de entrevistas con diferentes personas en el ámbito de la ciencia, enfocados a científicos latinoamericanos, desde luego, para darle a conocer a la comunidad un poquito sobre quiénes son estas personas. Y a qué se dedican y cómo es que llegaron a la etapa de su vida científica en la que se encuentran en este momento. Entonces, la conversación es relajada, puedes hablar de lo que quieras, puedes no contestarme lo que quieras. Esto es como si nos estuviéramos tomando una cerveza ahí en el Adriático. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el inicio, que es la manera en que he estado empezando con las demás personas. Y la verdad es de que quisiéramos saber quién eres, cómo es que te acercaste a la ciencia, así que empezaremos desde las épocas tempranas. Platícanos un poquito, Fernando, de tu infancia, cómo fue, dónde fue y desde luego algo sobre tu educación inicial. Perfecto. Bueno, es una historia un poco larga porque, bueno, yo soy guatemalteco, pero nací en Costa Rica. Mi primaria la pasé en Honduras y después me fui a Guatemala. O sea que tengo experiencia en los muy centroamericano, digamos. Entonces, me puedo brincar a la parte de la niñez, que digo que no es tan relevante para mi educación ahora. Entonces, en Guatemala estudié, bueno, en la universidad, antes de la universidad, no sabía yo realmente qué estudiar. Entonces me gustaba Okay. mucho leer y me gustaban las matemáticas, bastante las matemáticas. Pero realmente no tenía ni idea qué se podía estudiar. En parte porque yo sabía que me gustaban las matemáticas y la física, pero no sabía que se podía estudiar una carrera solo en matemáticas o solo en física. Entonces me fui a la Universidad Nacional con unos amigos, busqué la carrera que Fernando, tenía más. Fernando, te voy a interrumpir, discúlpame. Antes de eso, Adelante. yo sí quiero que nos digas algo de tu primaria. Ah, muy bien. Cómo era tu primaria? Y sobre todo, si en esa época de niño dices que te gustaban las matemáticas, ¿ya te gustaban en la primaria? Sí, claro, sí. Yo era típico, un niño tímido de la escuela, pero que andaba encantado solo con las matemáticas. Ajá. Y eso es lo que me gustaba mucho jugar. Era la parte que más me gustaba en la escuela. Entonces, desde pequeño. Ahora, sí, me gustaba mucho la matemática y me gustaba mucho leer las dos cosas, ¿eh? Ajá. Entonces, en la adolescencia empiezo a leer cada vez más libros de diferentes temas y entonces te empieza a pegar el interés por las partes científicas. Aunque realmente yo leía de todo, de Sí. historia, de filosofía, de mucho de literatura latinoamericana o biografías de científicos o hasta ideas locas de esa de la época, de si habían extraterrestres y cosas así. Hasta que en algún momento realmente me interesó mucho Y en la etapa preuniversitaria, ¿algún profesor o profesora que de alguna manera te haya ayudado en algo a Pero forjarte? sinceramente no, realmente sí tenía buenos profesores, discutíamos cosas, pero nada que me motivara demasiado, sinceramente. Okay. Me gustaba la clase y ya, pero no hubo nadie que sí que me dijera esto es que me atrajera la ciencia gracias a los profesores. Sinceramente, no puedo identificar a uno en particular. Bueno,
fueron suficientemente buenos y motivadores para que yo siguiera motivado, pero nada más. Sí, sí. En la universidad, sí, en la universidad cambié bastante. Entonces, sí. Entonces, si me permites, voy a la universidad ahora, ¿sí? Adelante, sí. Adelante. Sí. Sí, bueno, antes de la universidad, sí, de hecho, nos hicieron un examen, esos psicológicos que te hacen antes de entrar a la universidad, y ahí me salió que mi interés era la música y las matemáticas. Entonces, me digo, bueno, está bien. Entonces, como te decía, fui, no sabía que se podía estudiar ni matemáticas ni física, y entonces tomé la ingeniería que tuviera más matemáticas. Y en ese momento, eran los años 70, estaba empezando lo que era ingeniería en sistemas. Y esa cubría, eran 10 cursos de matemáticas completos y los 4 de física que se da en la universidad. Entonces dije, bueno, me meto a esa, aunque realmente no tenía mucho interés en la ingeniería de sistemas. Y entonces yo hice 2 años de ingeniero. O sea, realmente yo estudié ingeniería por 2 años en la Universidad Nacional de Guatemala, en San Carlos. Durante esos 2 años sí me enteré que se podía estudiar física. Unos compañeros de clase me contaban que habían otros amigos en una universidad pequeña por ahí donde estaban estudiando física. Entonces me daba envidia a mí porque yo realmente eso es lo que me gustaba más en la universidad. Y ahí sí tuve un profesor que me motivó mucho con la física. Se llamaba Héctor Centeno. Y él, yo en algún momento le fui a preguntar que si me podía recomendar leer más, porque yo me pasé a veces las vacaciones de verano leyendo libros de texto, que no creo que fueran demasiado motivantes para mucha gente. Entonces él me recomendó los libros de Feynman, que eran esos 3 libros famosos de Feynman de física. Y entonces yo empecé a leer por mi cuenta, además de lo que llevaba a la universidad. Luego vino un evento que me cambió a mí la vida, en el 76. No sé si te recuerdas o se recordará alguien que está viendo. En el 3 de febrero del 76 hubo un terremoto gigantesco en Guatemala. Murió 25.000 personas. Y en ese momento cerraron la universidad. Y se hablaba de que, o sea, todos nos dedicamos a ayudar a las víctimas del terremoto. Y entonces se hablaba que iba a cerrarse la universidad. Entonces, con unos compañeros decidimos investigar qué otras opciones podíamos tener, porque no queríamos dejar de estudiar. Entonces fuimos a esta universidad pequeña que estaba ahí, que se llama Universidad del Valle, donde ahí sí se ofrecía la carrera de matemáticas y de física. Entonces me pasé, me cambié después de 2 años completos de ingeniería, me pasé a estudiar física y matemáticas a la Universidad del Valle, que se llama. Y entonces de ahí nada más me tocó decidir si era física o matemática. Pero ya, o sea, que fue si no hubiera pasado el terremoto, creo que no hubiera tomado esa decisión, porque era una decisión muy, muy, muy drástica, digamos. Pero sí, entonces ahí empecé a estudiar física. ¿Sí? Y entonces entraste a la universidad pequeña del Valle, que dices, sí, se llama, y Valle, ahí concluiste tu, lo que llamaríamos un grado de licenciatura, de pregrado en física. Sí. Exacto. En esa universidad tuviste la oportunidad de hacer algo de investigación durante tu muy poco. Hay una tesis, cuando uno se gradúa hay una tesis. Uh-huh. Entonces sí tuve suerte ahí porque bien, no sé, bueno, en Guatemala tú sabes que el número de físicos se cuentan con los dedos, digamos, somos muy poquitos los físicos. Pero algunos de los físicos, matemáticos y un químico, habían regresado de estudiar en Estados Unidos especialmente. Entonces, sí tuve oportunidad de ellos me motivaron mucho, digo, diferentes, dependiendo quién era que regresaba, me contaba cosas. Y a mí me había gustado mucho la teoría de grupos, bueno, en matemáticas, y entonces hice mi tesis sobre partículas elementales y simetrías. Entonces, uh-huh. Con mi asesor, se llamaba Oscar Castañeda, que ya murió también, me motivó, él venía, había estudiado en Estados Unidos, regresó a Guatemala, sabía algo de física de partículas, y entonces hice mi tesis sobre eso. Pero no se puede llamar investigación, realmente, era solamente un estudio de lo que se una sabía. Una práctica de empezar a ver. Este profesor era guatemalteco. Sí. Ok. Sí, pero allá no se hacía investigación. O sea, no. Es hasta ahora, después de muchos años, que se está empezando a hacer investigación en Guatemala, pero para darte una idea, yo fui creo como el cuarto doctor en física en la historia de Guatemala. Ok, a ese nivel
estaba la situación. La carrera de física que estudiaste en la Universidad del Valle, cuando tú la estudiaste, ¿cuánto tiempo tenía de existir? A unos, no sé, unos 5 o 6 años. Ok, entonces era en realidad también muy reciente, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, que el primer graduado, ahora el primer graduado me dio clases a mí. Se graduó, se fue a Estados Unidos por 3 años, algo así, regresó y me dio unas clases. ¿Y tú Entonces, sí, fue sabes, todo. conoces la historia de por qué la crearon? ¿Quiénes la crearon? Sí, muy bien. Ahí hay una historia muy bonita y te la puedo contar. Hubo una generación pocos, que eran ingenieros en Guatemala, que daban clases de física y matemáticas para los ingenieros en la Universidad Nacional, la San Carlos. Había en ese tiempo un programa en la San Carlos que se llama Los Básicos, que se daba una formación general a todos los estudiantes recién llegados de todas las carreras para elevar su nivel. Y había mucho interés en las matemáticas y en la física. Entonces, estos profesores realmente tuvieron mucho empuje dentro de la universidad. Ese programa se acabó, pero en ese tiempo llegó un profesor de la Universidad de Texas en Austin, a Centroamérica. Se llamaba Robert Little, y él se dio cuenta que no había física en Centroamérica, esencialmente. Y entonces, lo que él hizo es les ayudó a esos profesores que estaban siendo muy motivados en dar clases de física y matemáticas, se los llevó por una temporada a Texas para que mejoraran su conocimiento en física, porque realmente no eran físicos, eran ingenieros, sabiendo mucho física. Entonces, esta persona hizo mucho la diferencia. Estos profesores regresaron. Al cerrarse el programa este de básicos, ellos quedaron como en el aire la parte esta de formación en ciencias básicas. Y casualmente se había formado esta universidad pequeña, que era bastante académica, digamos, era en áreas de conocimiento muy generales, antropología, historia y cosas así. Entonces incluyeron física y matemática, y estos profesores se pasaron a esta universidad pequeña. Porque en la Universidad Nacional no había física y matemáticas. Entonces, esto fue lo que marcó la diferencia. Este profesor realmente nos influyó mucho a nosotros, porque esencialmente todos los físicos de Guatemala al principio, todos estudiaron en Texas. Y yo por eso, yo fui ya la segunda o tercera generación que me fui también a Texas a estudiar. No tenía otro lugar donde irme. Pequeños, grandes accidentes, ¿no? Que Exactamente. pueden cambiar no solo la vida de algunas personas, sino incluso las regiones en donde suceden estos pequeños, grandes accidentes. Exacto. Entonces, Una bueno, persona puede hacer la diferencia, ¿eh? sí, exacto. Desde luego que esa persona tuvo también un poquito de fortuna de que en ese lugar Exacto. se hayan dado ciertos elementos que permitieron que la semilla creciera, pero sin la semilla, de hecho, a mí me da mucho vértigo pensar en ese tipo de cosas porque es un tema recurrente en nuestros países y en muchas regiones del mundo que sucedieron cosas no necesariamente por una planificación o una organización de, digamos, el sistema educativo o los sistemas gubernamentales, sino que fueron unas casualidades vertiginosas, ya Exacto. cuando lo ves en retrospectiva. Bueno, regresemos Sí. entonces a ese momento que de hecho ya mencionaste que te fuiste a Texas. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue que tú, estando en la Universidad del Valle, terminando tu licenciatura, ya envuelto en el mundillo de la física y las matemáticas, cómo te enteras que es necesario continuar con tu educación y que además, pues, te tienes que ir a otro país? Trata de recordar al Fernando de esa época y platícanos qué pensaba. Sí, bueno, realmente, claro, uno cada vez se fascinaba más por los temas de la física, digamos, la física cuántica fue una cosa que me abrió la cabeza y es increíble ese desarrollo científico, ya que uno tiene que saber más. Y en Guatemala uno sabía que ese era el límite, habían los dos, tres profesores y ya está. Entonces sí, sabíamos que
si no nos íbamos afuera, éramos un grupo de cuatro nada más los que estudiamos física. Entonces nos motivamos mucho uno a otro y sabíamos que si no nos íbamos a estudiar fuera, realmente no íbamos a seguir conociendo, aprendiendo más sobre la física. También ayudó que otro evento importante en Guatemala, toda esa época estábamos en medio de una guerra civil. O sea, Guatemala estaba en guerra civil todos los años 60 hasta el 97 que se firmó la paz. Entonces había un problema también de seguridad y de miedo en la ciudad, en particular en el país en general. Y yo estudiaba en la Universidad del Valle, pero trabajaba en la Universidad de San Carlos, que es la Universidad Nacional. Entonces la Universidad Nacional recibió muchos golpes en esa época. Mataron a muchos de mis colegas, de los compañeros de trabajo, de amigos y compañeros de estudios también. Entonces estaba uno, digamos, de alguna forma, la ciencia lo estaba usando como un escape, para no escaparse de todos los problemas internos, entonces te dedicaba más a la ciencia. Y sabía que todo el mundo se quería ir por alguna razón. Entonces nosotros, bueno, yo pensé, digamos, para la seguridad es mejor salir en este momento del país. Y también, si existe una oportunidad, sacar el doctorado en física. También fue complicado porque en esa época me casé. Entonces, cuando empecé a hacer los trámites, ver si me podía ir a Estados Unidos, me aceptaron, pero bueno, me casé, luego mi esposa quedó embarazada, entonces ya cuando nos tocó irnos, ya tenías una bebé, entonces era bastante complicado, pero hicimos todos los sacrificios para poder irnos a Estados Unidos. Y bueno, y creo fue una buena decisión. Fue a la Universidad de Texas en Austin. En Austin, exacto. Sí. ¿Por qué? Porque ahí, sí. Sinceramente, viniendo de Guatemala, no podías esperar a ningún otro lugar. Porque ahí sabía que nos podían tomar en serio porque estaba este profesor. En una carta de recomendación de un profesor de Guatemala no pesaba, las notas en una universidad de Guatemala no pesaba. Yo sabía que había becas para Francia, entonces me metí a estudiar francés, a ver si, pero no me salió la beca. Entonces, a Estados Unidos me metí a los exámenes del GRE y el TOEFL para aprender. Y con el apoyo de este profesor que estaba ahí en Texas, entonces me aceptaron. Y ahí lo bueno es que te aceptan y te pueden dar trabajo, o sea, no necesitas beca. Entonces, de todos modos, bueno, yo me fui sin trabajo, ¿sí? Porque no sabía bien el inglés. Pero llegando ahí me aprendí un poco y me dieron algo que hacer. Pero sí, Texas no tenía mucha alternativa, creo. Para quien no lo sabe, en la Universidad de Texas, que es una universidad estatal y que tiene, digamos, campi en diferentes lugares, el de Austin es el digamos, la sede principal y es considerada una escuela top en los Estados Unidos. Así que mi pregunta era, porque quería que platicaras un poquito precisamente de eso que mencionaste de GRE y TOEFL, que para quienes sí. Nos están escuchando son las siglas de los exámenes de admisión y de inglés respectivamente que las universidades, en este caso de Estados Unidos, requieren para alguien que quiere estudiar en ellas, ¿no? Entonces llegas a Austin, tu inglés es medianón, estás aprendiéndolo y tienes que empezar a estudiar y trabajar en tu doctorado. El doctorado es una experiencia interesante para todos los que estamos en el ambiente académico, en el ambiente científico, porque de alguna manera pues representa nuestra acreditación como investigadores. Y pues hay multitud de experiencias y de sentires acerca de los doctorados, anécdotas, etcétera. Así que sí te voy a preguntar, te voy a pedir que nos platiques en términos generales lo que tú quieras, cómo fue tu experiencia. Y no estoy hablando, aunque sí te voy a preguntar también de tu tesis, necesariamente de lo académico, sino un poquito general. Okay. Sí, perfecto. Sí, bueno, fue una experiencia para mí increíble.
Hubo varias cosas. Primero era, hay que tomar 7 cursos obligatorios y hay que sacar A en todos para poder seguir estudiando para hacer la tesis. Entonces era una competencia muy fuerte y uno tenía que trabajar día y noche, eso sin parar. Por otro lado, esa es la parte de los 2 primeros años, digamos. También tuvimos suerte que en esa época llegaran latinoamericanos de todos los países a Austin, estudiando matemáticas, física, pero también otras áreas. Entonces hicimos un gran grupo de latinoamericanos, también venezolanos, mexicanos, nosotros de Honduras, etc. Y nos reuníamos todos los días a almorzar, a jugar cualquier deporte, después en los fines de semana, a pasear, etc. Algunos tenían hijos, muy pocos, casi todos eran solteros, pero nosotros ya estábamos casados. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención y todavía la guardo desde entonces es que en ese momento yo no conocía, digamos, gente de Venezuela o muy pocos de México, pero nos dimos cuenta que todos éramos iguales casi, ¿no? Entonces, todos teníamos las mismas costumbres, los mismos principios, las mismas ideas, nos gustaba el mismo tipo de comida y cosas así. Entonces fue una experiencia muy bonita eso también, digamos, de la parte social y sentirse uno parte de una comunidad mucho más grande que es toda Latinoamérica. Y eso estuvo muy bien. Ahora, la parte académica sí, había que competir mucho. Claro, estaban los estudiantes locales que les llevan uno mucha ventaja en parte porque ya vienen de una formación tal vez más fuerte que la nuestra. Aunque sinceramente yo no sentí que estaba muy por debajo. O sea que lo que me dieron en Guatemala era bastante razonable para poder competir. Y además teníamos la competencia de los chinos. En esa época llegaron la primera generación de chinos que estaban yendo a estudiar a Estados Unidos. Y ellos unos eran 20 años mayor que nosotros y otros eran de nuestra edad, porque eran los que venían de la Revolución Cultural. Y era gente que trabajaban día y noche, tenían un conocimiento gigantesco y nosotros teníamos que competir con ellos para lograr sacar, porque las notas al final te la dan en cómo le va a los demás, también cómo te va comparado con los demás. Entonces fueron 2 años bastante intensos. Y después ya viene la parte de la investigación. Después de pasar esos cursos, tienes que tomar un examen que se llama el examen de calificación, que es esencialmente tomar un tema de investigación y presentarlo. Y ahí te examinan varios de los profesores y ven si pasas o no. Antes de eso, tienen que conseguir un asesor de tesis. Entonces tuve la suerte que Steve Weinberg, que era uno de los grandes físicos en esa época, se acababa de ir de Harvard a Texas después de su premio Nobel. Y entonces yo le pedí trabajar con él y me aceptó. Realmente que fue mucha suerte. Pero también era algo que te daba miedo, ¿eh? Porque él tiene una personalidad muy fuerte, una voz increíble y un conocimiento infinito. Y yo para preparar a mi tema del examen de calificación, fui varias veces a su oficina para ver, más o menos me dio una indicación de qué quería que hiciera, pero estaba muy ocupado, entonces me dijo, bueno, trabaja con este postdoc que está ahí. Entonces me puse a trabajar con el postdoc, que era Joe Licken, no sé lo que sabes, ahora es el director del Fermilab. Y Joe me salvó la vida, porque él me designó un tema y estuvimos trabajando los dos. Y cuando lo presenté, ya era casi un trabajo finalizado para publicación. Y yo tenía el apoyo de este postdoc que me garantizaba que era algo de nivel. Y eso me pasó a mí cuando mi examen pasó un mes antes o 3 semanas antes. Se examinó otro estudiante que tenía un conocimiento mucho mayor que el mío, pero él trabajó solo. Y en su examen, ahí mismo, Weinberg le dijo que no, le encontró un error en su presentación, le dijo que se saliera y ya, que no era bueno para nuestra área. Entonces, claro, yo estaba nerviosísimo, de todo, así por todo. Y por suerte me salió bien con el apoyo de Dicken, entonces ya sigue adelante por la tesis. Que Weinberg acaban de darle un premio, ¿no? El Breakthrough especial. No sé si supiste. Sí, exacto. Sí. Sí, el miércoles estaba muy contento, ya lo felicité. Sí, Sí, es como si no genial. tuviera más premios, ¿vale? Tienes todos los premios que se pueden ganar, los ha ganado él, y ahora le dieron este, que es más grande, 3 millones de Sí. dólares.
Y entonces te tocó trabajar con Joe Licken en esa etapa y de alguna manera también él influyó pues en tu trabajo de doctorado. Claro. Sí. Bueno, y Weinberg siempre, claro. Weinberg nos reunimos todas las semanas. Sí. Y él, con todo el grupo, y él guiaba todas las discusiones, todo. Entonces él siempre era la fuerza del grupo. Uh-huh. Pero con el trabajo concreto, los cálculos, Joe Licken fue el que me... ¿Quién más andaba por ahí en esos tiempos de tu generación? Como estudiantes de doctorado. Sí, como estudiantes. Estudiantes, bueno, Cliff Burgess, que está ahora en Perimeter, y en Masters, mi colaborador. Luego, gente que conozcas. Bueno, los profesores todos eran famosísimos, ¿no? Weinberg, está John Wheeler, que fue el que inventó el nombre de agujeros negros, estaba... Claudio Teitelbaum, que es uno de los grandes físicos latinoamericanos, chileno. Estaba después Philip Candelas, que es uno de los grandes físicos matemáticos del mundo, ahora en Oxford. Joe Polchinski, que era mi físico favorito, que llegó muy joven y murió hace un par de años. Pero, fue un gran físico. Y sí, habían varios. Luego estaba Carlos Ordóñez, muy amigo mío, que es panameño, que estaba en Houston. Uh-huh. Sí, habíamos varios, un grupo pues, bastante activo. Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces terminaste muy bien tu proceso de doctorado. ¿Y qué siguió en tu vida, Fernando? Sí, ahí mi esposa siempre me lo hace mencionar porque ella... Yo le prometí que nos casábamos, nos íbamos por 4 o 5 años a doctorado y nos regresábamos a Guatemala. Pero claro, estando uno ahí, estudiante de doctorado, uno se da cuenta, no, que el doctorado solamente es una primera etapa. Entonces, ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, sí. Cuando prometiste eso, ¿lo creías? Sí, sí. Yo realmente no tenía ambiciones de más. Yo quería regresar a Guatemala y dar clases. Esa era la meta de mi carrera. También porque, parte por ignorancia, yo creo que era suficiente. Pero claro, estando ahí te das cuenta que no, que la vida de un científico es diferente. Uno sacas el doctorado, tienes oportunidad de sacar postdoctorados para formarte mejor y empezar a hacer tu carrera para producir. Y entonces ya era lo natural en que todo el mundo lo hacía. Un año antes de graduarte, empezar a pedir trabajos de postdoc a todo el mundo. Entonces, yo tomaba la lista de todas las universidades del mundo, ahí mandé solicitudes a todos lados a ver qué salía. Y, entonces, bueno, tuve la suerte al final, después me fui al CERN, al laboratorio de CERN en Ginebra, que fue la. Tenía ofertas de otros lados, de en particular del ICTP en Trieste, que era el lugar que me gustaba a mí mucho. Luego hablamos del ICTP, supongo. Por supuesto. Porque ahí estaba, bueno, Salam y todo. Pero claro, cuando me llegó la oferta del CERN, el CERN era un sueño, poder ir al laboratorio más grande del mundo, en Ginebra, impresionante. Entonces, sí, yo encantado, me fui al CERN. Estuve postdoc por 2 años. También ahí tuve suerte porque fue el primer año donde en el grupo de teoría del CERN estaban tomando postdocs que no eran europeos, que no eran de los países miembros del CERN, porque el CERN es una organización con países miembros, entonces los precisamente casi todos los países de Europa. Entonces los postdocs que daban, se llaman los fellows, eran para europeos. Pero ese año se les ocurrió empezar con postdocs para no europeos. Entonces yo fui la primera generación. Fui yo y un colega chileno, Ricardo Flores, y los dos fuimos al CERN de postdocs. Uh-huh. Así que tuve mucha suerte también ahí. Muy buena experiencia, CERN, supongo, claro. ¿No? Ah, fabuloso. Realmente sí, todo. Es su primera vez en Europa, conocer toda Europa en ese momento, pero además estar en el CERN, que era el centro de la física de partículas. Uh-huh. Conocer gente de todo el mundo realmente que llegaba ahí continuamente. Uh-huh. Y ahí me sentí bien que mi mal inglés
más bien contaba positivo, porque los colegas españoles e italianos hablaban peor que uno. En cambio, en Estados Unidos uno se sentía mal, pero sí. Entonces, ellos se sentían orgullosos de hablar con mucho acento, entonces eso me gustaba. Sí, es y sí, interesante. entonces fueron 2 años fabulosos en Lucerne. Sí. Y sí. Hay una, y hay una, hay una, ahorita que mencionas eso del inglés, Fernando, hay una anécdota precisamente de cómo se siente uno cuando pues no hablas bien el idioma, en este caso el inglés, en Estados Unidos, que vas a congresos, te toca comer, estás en el lunch con todo y todo el mundo está hablando en un inglés que, bueno, a ti te da, te intimida un poco. Y la anécdota es de que hace 2 años estábamos en Fermilab, en una mesa comiendo y éramos puros latinoamericanos y Joe Licken. Ah. Y estábamos todos hablando castellano y de repente yo eché una miradita a Joe y Joe está, aparte que es serio, como tú lo conoces, estaba comiendo, pero fue como al revés. O sea, sentí que él era el que estaba así, como que no podía entender todo. Dije, qué bueno que ya suceda esto también en Estados Unidos. Sí, exacto, muy bien. Y luego, después del CERN, ¿qué pasó? Y después del CERN, lo que pasa es que a mí la oferta del CERN me llegó un poco tarde y yo ya había aceptado una oferta en McGill, en la Universidad de McGill en Canadá. Ellos fueron suficientemente generosos de que me dijeron que me esperaban 2 años. ¡Wow! Entonces, primero uno y después el otro. Entonces terminé mi postdoc con el CERN y automáticamente me fui a McGill. Entonces ahí, bueno, estuve un año, pero en ese momento ya teníamos 3 niñas y el frío fue fue tremendo. El frío en Montreal, en el verano llegamos en octubre y estaba, las temperaturas eran bajísimas. Entonces me había ido bien el CERN y dije yo, me pasa mejor, pidamos trabajo en otro lado y ver qué pasa. Y entonces al llegar pedí trabajo y entonces me salió en Los Álamos, en el laboratorio de Los Álamos en Estados Unidos. Entonces solo pasé, digamos, 10 meses en Canadá y de ahí nos fuimos a Los Álamos por 2 años. Y ¿cómo describirías Los Álamos? Es un lugar también con mucha historia y peculiar dentro de Estados Unidos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Exacto, sí, en ese momento, sí, claro, tenía toda la historia del proyecto Manhattan, etc. Yo siendo extranjero no me dejaban entrar a algunas partes, porque todavía hay investigación clasificada. Pero lo bueno es que el grupo de física teórica, que era el mío, era gente totalmente abierta, lo más simple posible, etc. Y el nivel que tenía en ese momento era excelente. Entonces yo pasé 2 años ahí, especialmente también el lugar es espectacular, en las montañas, unas cosas, unos paisajes increíbles. La cultura, que me gustó mucho, eso sí lo noté. Porque, claro, Los Álamos queda, es una ciudad pequeña, como de 10, 15 mil habitantes en esa época. Y la ciudad grande, entre comillas, que está cercana, es Santa Fe. Santa Fe es preciosa, con una cultura hispánica, esas así muy, muy fuertes, mucho arte y cosas así. Se come muy bien. Y ahí me llamó la atención que, a diferencia de Texas, la gente, yo cuando me encontraba a alguien que podía hablar español, yo le hablaba en español. En Texas, en las tiendas y cosas así, mucha gente no le gustaba, que se sentían mal que uno les hablara español, inmediatamente contestaban en inglés, aunque uno supiera que realmente eran mexicanos, centroamericanos. En Nuevo México, no, me pareció al revés. Todos eran muy orgullosos de todavía mantener su español. Y me gustó mucho la experiencia. Así que estuvo muy bien, a nivel científico y a nivel cultural, una experiencia muy bonita. Los atardeceres de ahí son incomparables. Toda la cultura, los edificios, todo muy bonito. Hay mucha cultura también de americanos indígenas, ¿no? Entonces hay una mezcla de la parte hispánica y la parte hispana y la parte de indígena, y que es realmente una cultura muy rica. Entonces hay muchas galerías de arte, etc. Y ahí trabajé bastante, me gustó, el ambiente de trabajo era excelente, era todo. Claro, le decían que era muy aburrido el lugar,
nosotros con tres niñas no pasaba nada porque estábamos suficientemente ocupados. Me dijeron que cuando llegamos a Los Álamos me habían dicho que el mejor restaurante era un Taco Bell. Eso se vende en cadena. Y cuando llegamos, el día que llegamos a Los Álamos, decía que Taco Bell lo estaban cerrando. Entonces imagínate, no, ni siquiera eso iba a estar. Pero bueno, uno con familia pequeña la pasa muy bien y además ir a Santa Fe y pasear por ahí, ¿no? Podemos ir a Arizona, ver el cañón y cosas así. Entonces la experiencia fue muy bonita. Y después de ahí sí, me salió ya un puesto de más años en Suiza, que yo me había quedado siempre con el amor al CERN y Ginebra. Entonces me salió en un lugar que se llama Neuchâtel, que queda a 100 kilómetros de Ginebra. Entonces ahí era 4 más 4 años, entonces era más permanente. Uh-huh. Y yo encantado porque podía ir una vez por semana al CERN, entonces me mantuve esta relación con la gente del CERN por muchos años. Y además el grupo era muy, muy compacto, muy, 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 muy afín, entonces pudimos trabajar muy bien con la gente que estaba ahí. Y después de Suiza me fui a México, a la UNAM. Uh-huh. Ahí me dieron un puesto de profesor en el Instituto de Física. ¿En qué año fue eso, Fernando? Esto fue, creo que fue en 97, creo yo. Okay. Sí, por ahí, 97, 96, 97. Uh-huh. Sí, entonces llegué a la UNAM. Me trataron muy bien, sinceramente, la pasé muy bien. Eran unas condiciones de trabajo que a mí me parecían muy buenas, porque era mucho tiempo para hacer investigación, te daban el apoyo del CONACYT, esto es lo que se llama SNI. Pero me pasó que yo, antes de que me saliera el puesto en México, había solicitado un puesto aquí en Cambridge. Y estando en México, recién llegado, me llaman aquí a entrevista y me hicieron la oferta. Entonces, me quedé un año y pico en México, pedí permiso en la UNAM, me vine aquí y después de un año y pico, entonces ya decidí quedarme aquí. Sí, entonces, la vida un poco complicada, ¿sabes? Nos hemos mudado, claro, no sé cuántas veces. Sí. Y entonces, de hecho, cuando llegamos aquí, mi hija menor tenía 10 años ya y había vivido en 7 países. Entonces, después de un año me dijo, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Me dijo. Entonces, no, aquí ¿Por qué ya no nos estamos moviendo, ¿no? Y entonces llegas a Cambridge por ahí del 99, 2000. Sí, 98, final del 98, creo que fue. Ok, ok, ok. Y ya como profesor ahí en la universidad No, vine con un puesto que era, por eso era, la decisión no era fácil. Era un puesto de 5 años que decían que podía haber una probabilidad de que después de esos puestos le dieran un puesto permanente en Inglaterra, no necesariamente en Cambridge. Ok. Entonces yo me arriesgué. Sinceramente, después de un año no sabía. Y por suerte, después de 2 años, ya empecé yo, digo, bueno, tengo 5 años hasta acá, pero a lo mejor pienso pedir algo permanente para ver qué pasa. Y casualmente se abrió un puesto en Cambridge, se abrió otro en Oxford y otro en la Universidad de Sussex. Entonces los pedí los tres. Y ese fue el mejor año para mí en el sentido, que me dieron la oferta en cada uno de los tres lugares. Y el de Sussex, sabiendo que me podían venir los de Cambridge y Oxford, me esperaron, porque sabían hasta que decidieran en Cambridge y Oxford. En Oxford hubo una disputa porque no estaba claro a quién querían la universidad. Entonces, en vez de decidir el mismo día, que generalmente deciden el mismo día, se esperaron mientras se ponían de acuerdo entre ellos, porque unos querían un candidato, otros querían otro. De hecho, yo creo que yo era el tercero, ¿no? Porque unos querían a uno, otros querían a otro, y otros querían a mí. Pero como se les tomó una semana en salir, en esa semana me salió la oferta de Cambridge. Entonces tuve la oferta de Oxford y Cambridge en menos de 24 horas, los dos al mismo tiempo. Y bueno, me quedé aquí, realmente. Yo creo que en ese momento era la mejor que quedé aquí. Y fue una experiencia realmente fabulosa, ¿eh? Especialmente esto, el nivel que tenía el Cambridge en esos momentos era excepcional. Uh-huh. Y para mí algo que guardaré siempre en mi vida es la experiencia de interactuar y conocer a Stephen Hawking.
que mi oficina estaba casi al lado de la de él. Entonces yo lo veía llegar todos los días, lo veía cómo lo trataban las enfermeras, a veces me tocaba ayudar a cargarlo, digamos, y cosas así. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, realmente uno, la admiración que me fui formando para esta persona fue increíble, porque realmente uno no se podía quejar de cualquier problema que tuviera si lo veía él, que luchaba por su vida día a día. Y a su vez estaba haciendo física del primer nivel, entonces era fue muy especial. Extraordinario, de verdad. Sí, increíble. Muy bien, entonces vamos a dar un salto para hablar del ICTP, pero antes de eso, sí quiero dar un pequeñito espacio para que le platiques a nuestra audiencia algo sobre el tipo de física que tú has hecho y qué es lo que te gusta. Algo general, Fernando, nos está escuchando personas que sí saben física y personas que no saben física. Entonces, pero es una parte muy importante de nosotros, ¿no? Hablar de nuestra investigación y de los tipos de problemas que nos tienen enamorados, ¿no? Entonces, yo sí quiero que en esta entrevista darte unos minutitos para que nos platiques esa parte de ti. Perfecto, encantado. Sí, bueno, yo soy físico de partículas elementales, igual que tú, teórico. Desde, bueno, ya cuando hice mi doctorado, me especialicé en áreas bastante, se podría decir, formales de la física teórica. Y fue en el momento cuando yo estaba en mi último año de doctorado, fue que surgió el primer candidato concreto a una teoría unificada que incluye todas las fuerzas de la naturaleza, todas las partículas elementales, y resolvía supuestamente el problema más importante de la física, que es cómo describir la gravitación a nivel microscópico. Y esa es la teoría de cuerdas. Esencialmente, es ver que todas las, de una forma pictórica, que todas las partículas de las que estamos hechos nosotros, los átomos, etc., son simplemente formas de vibración de unas cuerdas. Ahí salen todas las partículas y todas las fuerzas. La electricidad, el magnetismo, las fuerzas fuertes de lo que mantiene el núcleo unido, fuerzas débiles que hace que el sol se queme y la gravedad. Todo sale automáticamente. Entonces, fue en un momento, fue en 84-85, que todos los que éramos jóvenes en ese momento estudiando física fundamental, ya se había completado lo que es el modelo estándar, que es lo que se sabía hasta ese momento, lo que le dieron primero a Weinberg, etc., que describía tres de las cuatro interacciones. Pero la gravedad quedaba pendiente y ahí salió, fue el primer paso hacia una unificación. Entonces yo he trabajado en eso desde entonces en diferentes aspectos. Entonces he hecho un par de áreas de investigación. Una parte, la parte más formal, que es lo que se llama simetrías especiales, que se llaman dualidad, que son cosas muy, muy particulares que hacen que, algo inesperado, digamos que, la forma más dramática de decirlo es que una teoría a distancias muy grandes es equivalente a distancias muy pequeñas. Si uno considera un círculo, quiere describir lo que pasa dentro del círculo, es equivalente a lo que pasa fuera del círculo. Entonces, eso es algo que nadie esperaba. O lo mismo se habla de acoplamientos fuertes y acoplamientos débiles. Son dualidades relacionadas a las teorías. Entonces, eso es una parte que yo me dediqué dentro de la teoría de cuerdas y teoría de campos en general. Y otra parte que la gente puede decir más aplicada, entre comillas, aunque realmente no es tan aplicada, que es tratar de ver si realmente la teoría de cuerdas, ya que se dice que es una teoría unificada, ver si realmente describe la física que vemos, si describe el modelo estándar de las partículas elementales, con los quarks, los electrones, los neutrinos, todas las partículas que conocemos, que si salen realmente de la teoría de cuerdas. O sea, en principio, está la teoría tiene la capacidad de incluir a esas partículas, pero no se había demostrado. Entonces yo he trabajado mucho en eso, construir modelos que se puedan ser realistas. Y eso me llevó a buscar aplicaciones cosmológicas. Y eso es lo que de alguna forma me ha emocionado más, digamos, ¿eh? Porque uno puede pensar en lo más pequeño en el universo, también es pensar en el puro origen del universo. Entonces estamos hablando de qué fue lo que pasó. Tal vez no en el mismo Big Bang, porque todavía no podemos describir la teoría en ese momento, pero
fracciones de tiempo después del Big Bang. Y la teoría de cuerdas, supuestamente, es la teoría que puede explicar, que debería poder explicar lo que pasa si está describiendo a la gravitación a nivel microscópico. En el Big Bang y en los agujeros negros, la fuerza de la gravedad es muy fuerte a distancias muy pequeñas, que es donde funciona, debería funcionar solo la gravedad cuántica. Y entonces, sí hemos trabajado en varias aplicaciones. Como, por ejemplo, lo que sale naturalmente ahora es fracciones después del Big Bang, pasó un periodo que se llama el modelo inflacionario, que es inflación, una expansión exponencial del universo, y que después sigue expandiéndose, pero no tan rápido. Describir lo que es inflación, que explica mucho los problemas del Big Bang y encaja perfectamente con los experimentos. Nadie sabe de dónde viene inflación. Entonces, poder tener una explicación a partir de la teoría de cuerdas, cómo se puede generar inflación, ha sido parte del trabajo que he hecho en los últimos años. Y bueno, esencialmente es eso. También entender por qué, si la teoría de cuerdas naturalmente está formulada en 10 dimensiones o más, en 10 o 11, ¿por qué solo vemos 4 de estas 10 dimensiones? 4 quiere decir las 3 del espacio más el tiempo. Entonces, explicar por qué las otras dimensiones no se pueden ver y ver que son dimensiones muy, muy pequeñas, también me ha ocupado por varios años. Entonces, y eso sí me apasiona realmente porque está uno pensando en cosas que son parte de lo que realmente somos, lo que realmente lo motiva a uno a entender, a tratar de explicar, de estudiar física. Porque uno quiere entender no solamente de lo que estamos hechos, cómo son todas las interacciones en la naturaleza, pero también queremos entender nuestro origen, el origen de las galaxias, de los planetas y de nosotros. Y entonces es una oportunidad única realmente poder estudiar el universo muy, muy temprano. Muy bien. Podría hablar mucho más tiempo, pero imagino que no. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, perfecto, perfecto. De todas maneras, les repito a quienes nos escuchan, hagan sus preguntas. Al final de la entrevista vamos a tomar algunas preguntas tanto del chat de Facebook como del chat de Zoom. Bueno, Fernando, una etapa de tu vida que muy importante, creo que para ti, pero sí, si no para ti, sí para muchos de nosotros que te conocemos, es tu etapa como director del Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, el famoso ICTP por sus siglas. Entonces, a mí me gustaría que platicaras con quienes nos están escuchando un poquito acerca de, primero, qué es ese centro y luego de cómo fue que vamos de la Universidad de Valle hasta profesor de la Universidad de Cambridge, el siguiente pasito, cómo fue que Fernando Quevedo logra llegar a ser el director de este instituto. Muy bien. Sí, para mí es un instituto que está muy cerca de mi corazón, porque uno viviendo de países en desarrollo y que pasamos tantos obstáculos para poder estudiar física y que tuvimos la suerte de que alguien nos dio una oportunidad. Desde que yo era estudiante en el doctorado, hablamos con nuestros amigos latinoamericanos que siempre nos reunimos, que era un sueño realmente poder hacer algo en nuestros países, de que realmente se desarrolle la ciencia en nuestros países. Igual estudiantes que no tengan los mismos problemas que nosotros, hacer que realmente la ciencia juegue un papel importante en el país, etc. Y soñábamos con la idea de crear un instituto a nivel de Centroamérica, por ejemplo, para todo Centroamérica, porque somos países muy pequeñitos, pero no todos juntos. Pero ya entrado en mi doctorado, me di cuenta que lo que yo soñaba, que creía que era un sueño muy ambicioso, había una persona muchos años antes, que es Abdus Salam, que soñó algo muchísimo más grande que nosotros. Y no solo lo soñó, sino que lo logró. Entonces yo me volví un gran admirador de Abdus Salam. Tú sabes la historia, pero el público no sé qué tanto. Abdus Salam es un físico de Pakistán, brillante. Estudió aquí en Cambridge, precisamente. Pero después de graduarse, estamos hablando de finales de los años 50, después de graduarse, él decidió regresar a Pakistán y hacer labor allá, de formar gente y formar grupos de investigación, etc. No duró mucho tiempo porque se dio cuenta que su carrera se estaba acabando, no tenía oportunidades de trabajo.
Pero como era tan grande, tan buen físico, inmediatamente le dieron trabajo aquí en Londres, en Imperial College, que estaba formando un grupo. Entonces regresó a Inglaterra, pero él se vino aquí con la idea, ya de joven, de crear algo para que evitar que lo que le pasó a él le pasara a los demás científicos de países en desarrollo. Entonces, él era bastante activo, muy dinámico, muy carismático y un gran físico, todo combinado. Y entonces usó todo eso, sus talentos, para convencer en ese momento la Agencia de Energía Atómica de que se creara un centro para promover la física en países en vías de desarrollo. Y logró, después de visitar Trieste, Italia, encontró un personaje en Trieste que se llama Budenich, que él había tratado de hacer un centro que cubriera el norte de Italia y los países de Europa del Este, para unir el este con el oeste en ese tiempo de la Guerra Fría. Entonces, claro, no lo logró, pero entonces al saber de Salam se unieron los dos y lograron que Italia ofreciera ser la sede de este instituto, y la Agencia de Energía Atómica decidió a nivel internacional apoyar la creación de este centro. Entonces se creó en el 64 y Salam fue su director hasta el 95. Yo lo conocí, vino a Texas cuando yo era estudiante. Acababa de ganar su premio Nobel con Weinberg, o sea que fue una casualidad para mí, que fue mi asesor y Salam, que ganaron el premio Nobel juntos. Y claro, a mí me fascinaba ver esa figura de Salam. Casualmente él fue el que me ofreció mi primer trabajo. Cuando fui de Austin, llegué en telegrama de Salam ofreciéndome trabajo y yo estaba encantado, pero al final dije, bueno, pensando de una forma egoísta, dije, yo soy de países en desarrollo, seguro que en un segundo trabajo, cuando me va a ser más difícil conseguirlo, voy a contar con el ICTP, entonces mejor me voy pensando ir a Canadá o al CERN. Entonces no fui al ICTP, pero sí, antes de ir al CERN, tenía 3 semanas antes de empezar mi trabajo, entonces pedí y me dieron una estancia en el ICTP. Entonces pasé 3 semanas en Trieste antes de empezar mi primer postdoc, recién graduado de Texas. Entonces ahí tuve la oportunidad de hablar con Salam, me llevó a su oficina, hablamos horas sin parar. Y de hecho yo le contaba mis sueños y él me ponía en el suelo, ¿no? Porque decía, no sueña tanto, ¿qué va a hacer? Me dijo en un momento, me dice, ¿para qué sirve la teoría de cuerdas en Guatemala? Me dice. Entonces yo un poco, con falta de respeto, le dije, bueno, no sé para qué sirve en Guatemala, pero servirá por lo menos tanto como el modelo estándar le sirvió a Pakistán, que fue lo que él hizo. Entonces ya no le gustó mucho mi respuesta. Pero siempre me quedé encantado. Entonces yo siempre que podía, visitaba el ICTP, fui como participante en conferencias, fui a dar clases en las actividades que tienen, organicé actividades con ellos, por ejemplo, hicimos una escuela latinoamericana, yo siempre iba, hicimos una en Brasil, otra en Cuba, otra en México, y entonces yo siempre estaba muy, muy cercano a las actividades del ICTP. Y entonces, pero estando aquí en Cambridge en 2008, en 2008 estaba así, estaba aquí, me fui de sabático al CERN también. Entonces me llamó el director de ese momento, me dijo que estaba abierto el puesto de director, que si quería solicitarlo. Entonces yo nunca se me había ocurrido a mí ser director de nada, ¿no? Yo realmente escapaba a cualquier cosa, porque primero no tengo mucho talento, lo segundo, lo que me gusta es hacer física, ¿no? Es hacer investigación. Pero diciendo, bueno, realmente esta es una oportunidad única en la vida, ser director del centro que yo tanto admiro y donde uno puede hacer tanta diferencia, porque yo veía y vivía todo el efecto que ha tenido en tantos científicos, ¿no? La oportunidad que me dieron a mí para ir a Texas fue una persona. Aquí ya existe todo un plan, toda una institución dedicada solamente a eso, a apoyar a todos los científicos de países como los nuestros. Entonces sí me aventuré y le di con todo para hacer la solicitud. Fue muy, muy disputada, hay mucha competencia, hay gente muy, muy prominente que también solicitaron, y por suerte me salió a mí. Entonces, llegué en el 2009, de octubre del 2009, era por 5 años, logré que en Cambridge me diera permiso de irme por 5 años,
Perdón. Entonces, pero ya estando ahí, a los 2, 3 años, me sugirieron que por qué no me quedaba un par de años más. Hasta al final terminé quedándome 10 años. Y Cambridge fue suficientemente generoso para esperarme los 10 años. Y en parte lo aceptaron porque eso era un servicio a la comunidad. De alguna forma, Cambridge estaba aportando algo a la comunidad internacional de ciencia, gracias a que me permitían a mí estar ahí. Entonces fue una experiencia única. Hice cosas que nunca imaginaba yo poder haber hecho, con altos y bajos. No sé qué decir, que todo era buenísimo. Tuve problemas muy, 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 muy serios también ahí. Pero eso, tener claro, es un centro donde, para dar una idea a la audiencia, se reciben unos 6.000, 7.000 visitantes al año de 188 países del mundo. O sea, sencillamente cada país del mundo está representado, llegan ahí. Entonces tenemos visitantes de cualquier país que se lo puede ocurrir, estudiantes que vienen por más de un año o más, o visitantes que vienen por semanas o meses. Aquí, bueno, fue fructuoso venir muchas veces, y muchos colegas, amigos de México también. De hecho, logramos hacer un programa con México muy bonito, que ustedes tienen una competencia todos los años, escogen un estudiante ganador y le damos 2 meses en el STP para que se vaya entrenando para su doctorado. Y entonces, creo, bueno, pero también la importancia del STP también es para países más pequeños ahora, pero en su momento China se desarrolló la física en buena parte gracias al ICTP. Países de la Europa del Este solo podían ir al ICTP porque era una organización internacional, la Sociedad de Naciones Unidas, solo ahí les dan permiso de ir, cuando la Guerra Fría, los rusos también, etc. Entonces, es un lugar único a nivel mundial, que donde se reunían físicos, matemáticos también, de todos los países del mundo, gente en conflicto, ¿eh? Lo que yo decía antes de salir, que llegamos, tenemos científicos de Palestina y científicos de Israel, ¿eh? Tenemos científicos de Pakistán y de la India, de cualquier, de Irán y también de Israel. Y le decía en ese momento, bueno, también de Europa y de Inglaterra, para decirlo en fin, entonces, realmente fue una experiencia para mí fabulosa. Claro, nos tocó, era hay una parte administrativa que no es nada fácil, ¿no? Uno tiene que responderle al gobierno de Italia, tiene que responderle a la UNESCO, tiene que responderle a la Agencia de Energía Atómica. Tenemos más de 100 trabajadores. Sí, entonces, bueno, les decía que conocí científicos de todo el mundo, de todos los países del mundo. Y es algo que, claro, uno lo siente, pero esto lo confirma, que el talento está uniformemente distribuido mundialmente. O sea, no hay una región más talentosa que otra. Lo que sí hay es regiones con más oportunidades que otras. Entonces, los científicos de nuestros países no hemos desarrollado más porque no hemos tenido tanta oportunidad. Apenas se nos den las oportunidades, la gente responde. Y yo creo que esto es muy importante. Para que se nos quite ese complejo a veces, que uno siente que uno no es tan bueno como los otros. Realmente traemos un científico de un país africano, de país asiático pequeño, de Nepal, de cosas así, y se les da la oportunidad y les va muy bien. Se van a mejores universidades, pueden sacar su doctorado en buenos lugares, hacer investigación muy buena, etc. Entonces, sí, la misión del STP para mí es admirable y realmente ha ayudado a cambiar el estado de la ciencia en todo el mundo. Y para mí fue un honor ser 10 años seguidos el director del STP. Fantástico, fantástico. Muy bien, Fernando, pues con eso termina la sesión de preguntas que yo tenía para esta conversación. Se dejó venir una mega tormenta eléctrica y me sacó unos minutos, pero creo que ya se estabilizó. Tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat de Zoom que creo tú puedes checar. Entonces, no sé si quieras leerlos y hacer algún comentario. Y yo te pasaría algunos comentarios que se estén dando en el chat de Facebook. Si quieres comenzar con alguno de los de Zoom. Bueno, empiezo en el orden. Aquí me pregunta Marlene López, dice que bajo su criterio, ¿cuáles son los problemas que considera que en Latinoamérica no haya mucha divulgación de la ciencia? ¿Y qué propondría para resolver dichas problemáticas? Sí, yo creo que
Latinoamérica, hay varias Latinoaméricas, en el sentido de que Brasil, México y Argentina tienen ya un nivel científico bastante elevado y hay mucho esfuerzo por promover la ciencia. De hecho, cuando yo estuve, ese mi año y medio que estuve en México, una de las cosas que más me llamó la atención fue la divulgación científica que hay en México. A mí me encantaba el Museo de Ciencias de la UNAM, por ejemplo, el Universum, creo que se llama, hasta el Museo Papalote de los Niños. Y yo fui a hablar con toda esta gente para ver si podíamos exportar la idea a Guatemala, digamos, para ver cosas así en Guatemala. También esta colección de libros de Ciencia para Todos, que había, creo que todavía existe en México, me pareció muy bueno. Y de hecho yo me comprometí a escribir un libro sobre cuerdas y lo terminé, pero no nunca. Lo terminé antes de venirme a Cambridge y cuando me pidieron que hiciéramos unos cambios y ya llegando a Cambridge no pude hacerlo y lo dejé para después y el después han sido 20 años. Pero yo creo que sí hay divulgación científica en México, en Brasil, en Argentina. Claro, no tanto como lo hay aquí en Inglaterra, como lo hay en Estados Unidos o en otros países europeos. Y creo que se puede hacer, siempre se puede mejorar. Pero la Latinoamérica donde yo vengo, ahí sí es casi nulo. Entonces, todo lo que ustedes hacen en México, nosotros lo quisiéramos llevar también a Centroamérica. Para darles una idea del apoyo a la ciencia en Guatemala, se mide en porcentaje del Producto Interno Bruto. En Guatemala es menos del 0.05. Creo que es por ciento, o sea que ya no es de porque somos un país pobre, somos porcentaje del Producto Interno Bruto. Yo siempre lo menciono en Guatemala porque hay un estudio donde compararon, por ejemplo, cómo se apoya la ciencia en diferentes países y se compara Malawi con Guatemala. Y Malawi tiene una economía 3 veces menor que la de Guatemala, perdón, 2 veces menor que la de Guatemala, pero invierten tres veces más en ciencia que en Guatemala. Entonces, es algo de ver que realmente Guatemala no está muy mal comparado con México o Estados Unidos, está muy mal comparado con los países más pobres, que no se compara también dentro de África. Entonces, sí, la divulgación científica, la divulgación a nivel popular, creo que se puede hacer mucho mejor en Latinoamérica. Yo siempre enfatizo que el hecho de que tengamos un idioma en común, hay que explotarlo cada vez más y más. Una de mis acciones en inglés STP fue crear centros regionales y creamos uno en Brasil que está funcionando muy bien por 10 años ya, se llama el ICTP Cypher en San Pablo, que atrae científicos de todo los Suramérica, necesariamente. Aquí en México ya existe en papel, digamos, oficialmente ya está aceptado y ha estado funcionando no, también, no tan de lleno como el de Brasil, un pequeño centro en Chiapas, que lo dirige ahora. Bueno, lo eligió Arnulfo Cepeda y ahorita lo está Luis Felipe Rodríguez. Rodríguez. Y en Chiapas, buena forma para apoyar a todo Centroamérica. Y creamos otro en Ruanda y otro en China. Entonces, yo creo que es algo que se puede aprovechar más y no se hace. Eso. En ese sentido, sí, Latinoamérica creo que se puede usar más el hecho de que sea este idioma en común, que tantas cosas que nos unen, para que todos los países unidos podamos ser más. Hay otra actividad, si me permite, me queda tanto que decir. Estamos ahora con una iniciativa, tú la conoces, que se llama LASFRI, que es tratar de hacer lo que Europa hace, planear cómo se desarrollan los proyectos científicos en grandes instituciones científicas, en grandes instalaciones. Planear a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en Brasil hay un sincrotrón. Es el único en toda Latinoamérica. Entonces, en Brasil le ofrece espacio para que lo usen con los demás países. Y en México hay otros experimentos, como Hawk u otros donde también pueden participar otros países latinoamericanos. Se está haciendo un túnel entre Argentina y Chile. Hay una propuesta, un experimento que se llama Andes, etcétera, entonces donde todos podríamos participar. Entonces, pensar a nivel regional para mí es fundamental. Entonces, yo creo que es algo que se debe hacer. Generalmente los gobiernos tienen altos y bajos, depende de quién está en el gobierno,
apoya más o menos la ciencia. Vamos, en Guatemala nosotros empezamos con una actividad que hacíamos todos los años de científicos de todo el mundo, que vivimos en todo el mundo, guatemaltecos, a trabajar con los científicos locales. Y claro, un periodo de 4 años donde el gobierno nos cerró las puertas. Entonces no hubo mucha interacción, pero entonces depende de quién esté en el gobierno, nos apoya más o menos. Pero yo creo que los científicos deberíamos de tratar de trascender los problemas políticos que siempre van a existir. Y el ejemplo que me gusta a mí es el de Argentina, que en Argentina está el proyecto este que se llama el Piero J, que es un detector de rayos cósmicos el más grande del mundo, digamos, rayos cósmicos de altas energías. Y se ha hecho con liderazgo argentino, con participación mundial, pero hay gente en Argentina dedicados a esto, y ellos han cambiado gobiernos, pero muchísimo desde que empezó, hace, no sé, 15, 20 años hasta ahora. Y de todos modos, los científicos han logrado mantenerlo. O sea que sí, podemos nosotros trabajar juntos, y lo importante es trabajar juntos para poder trascender los problemas políticos que siempre se van a ver y para los cuales nosotros no podemos influenciar mucho, porque la política va más allá de somos muy poquitos los científicos para poder cambiar las elecciones. También yo creo que es importante que se le dé voz a los científicos dentro de los gobiernos. Un asesor científico de cada gobierno. Creo que en México sí hay, o hubo. El CONACYT no es ministerio, pero juega un papel importante. En otros países hay menos. Bueno, creo que hay poco tiempo, sigo en la siguiente. Esa es de Jesús Ángel Escobar Cruz. Dice, muy, muy interesante historia de vida, Fernando. Entiendo que la inercia de trabajo lo llevó a no regresar a Guatemala. ¿Lo platicó en algún momento con su familia o simplemente sucedió? Sí, es un poco de supervivencia. Fue pasando poco a poco y nos fuimos haciendo la idea. En mi tiempo, se crea o no, yo que me gradué de una universidad pequeña, privada, mi fuente, mi lugar donde realmente podría haber trabajado era la Universidad Nacional. Pero por no haber sido graduado en la Universidad Nacional, no se me cerraban las puertas para poder regresar a trabajar. O sea que era un poco complicado. Eso ya no pasa ahora. Entonces, pero mientras tanto, fueron pasando las situaciones, se me aparecieron diferentes oportunidades, y ya con la familia, mi esposa entendió que en Guatemala ya no iba a poder desarrollarme como investigador. Que ya conociendo yo lo que era la investigación, en Guatemala era imposible. En Guatemala uno solo se dedicaba a dar clases y no se podía investigar. Yo antes de salir de Guatemala daba cinco cursos de 3 horas por semana cada uno, que me tomaban tiempo completo prepararlos. Esto lo logramos cambiar hace 5 años. En Guatemala ya hay una escuela de física y matemáticas, ya se puede estudiar física y matemáticas en la Universidad Nacional, y ya se le contratan a doctores en física y matemáticas que puedan hacer investigación. Entonces ya, por lo menos, es esa parte, ya yo no tengo excusas si es ahora, pero ya estoy muy viejo para cambiar mi vida. Fernando, antes de seguir con las preguntas del chat de Zoom, déjame, te hago un par de las que están en Facebook. Perfecto. Bueno, primero, Oscar Loaiza te manda muchos saludos, un colega que de acá de México, de la Universidad de Guanajuato. Ernesto Eduardo Dobarganes dice que él tiene unas ideas acerca de cómo puede haber una especie de presión de causalidad interna, y tiene sus ideas de física que quiere compartir contigo. Entonces, pues yo te haré llegar, ha puesto ya varios mensajes, te haré llegar lo que nos comunica, para si tú tienes oportunidad de verlo y comentarle. Tiene su teoría sobre la gravedad. Nos preguntan que, después de haber sido director del ICTP tanto tiempo, ¿cuál es tu visión sobre el estado actual y la perspectiva de la ciencia básica en el tercer mundo? Vaya, eso es muy, muy interesante la pregunta. Sí, es difícil. Es difícil ya hasta en el primer mundo. Aquí lo vemos, es muy difícil la ciencia que es básica tenga apoyo en general. Nuestro argumento es siempre decir que primero hay que apoyar a la ciencia, porque la gente sabe que la ciencia es fundamental para el desarrollo.
y es fundamental para la sobrevivencia, ya lo estamos viendo con tantos problemas de cambio climático, etcétera, y lo estamos viendo también con lo del virus. Pero entonces la gente piensa que entonces hay que apoyar la ciencia aplicada, y yo creo que es un gran error, ¿no? Entonces la inversión en ciencia básica es fundamental, porque y la gente que no lo ve es porque realmente no saben realmente lo que es la ciencia, porque uno no puede ver en ningún lugar, en ningún país, en ninguna región, puede haber buena ciencia aplicada si no hay buena ciencia básica. Hay que dar esa base para que realmente se pueda hacer investigación después en cosas más aplicadas. Y eso surge espontáneamente. Digamos, lo que me llevó a mí a ser física, a mucha gente ya queremos entender el universo y todas esas cosas, el comienzo del universo. Pero ya uno haciendo física se da cuenta que hay muchas otras cosas que pueden estudiar, que todas son igualmente interesantes. Entonces, pero el punto de lo que lo llevó a uno a motivarse es esa curiosidad innata que tenemos los seres humanos de querer entender el universo, de querer saber por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí. Y después, gracias que la ciencia es que además de ser cultura, es útil. Entonces nosotros podemos hacer la parte de ciencia básica, es la parte cultural, pero es la parte que forma gente que después también va a ser ciencia aplicada. Entonces, pero eso es muy difícil convencer a los gobiernos. Y eso no es culpa de ellos, porque ellos tienen una visión de corto plazo, porque están en el gobierno por muy poco tiempo. Entonces, para que ellos inviertan en algo a largo plazo, tiene que haber una visión. Y lastimosamente, digamos, ellos están más preocupados en ganar las siguientes elecciones para poder quedarse más en el poder o cosas así. Y entonces esa visión a largo plazo es lo que hace falta. Y unos países lo tienen más que otros. Por ejemplo, uno va a África, en Ruanda, es un país impresionante que todos sabemos las masacres que hubo hace más de 20 años, el genocidio increíble, con 1 millón de personas muertas en 100 días, con machetes y cuchillos, una cosa impresionante. Ahora es un apoyo completo a la ciencia en general, la ciencia básica, el lugar súper pacífico, y tenemos nuestro centro. Apoyan a la ciencia al máximo y tienen, o sea, que hay oasis de vez en cuando donde realmente sí tienen visión, pero en general es muy difícil convencer a los a los políticos, digamos, en esto. Por ejemplo, este programa que llamamos LASFRI, tratamos de involucrar a todas las agencias de financiamiento de nivel de los países para que puedan apoyarnos en esto. Bueno, veo que estás tomando el tiempo. No. Adelante, adelante, va bien. Sí, entonces, y sí, algunos países tienen más visión que otra. Mi experiencia por buen tiempo en CONACYT nos apoyó bastante. Ahora siento que nuestro centro en Chiapas, ahora vi que hay un mensaje de Eli Santos que está saludando de Chiapas, ha jugado un papel muy importante en este centro y ojalá se les dé el apoyo. Y yo, ya que estoy fuera, no puedo hacer más, pero ojalá este centro salga adelante, porque realmente es importante que se le dé el apoyo. Entonces, me tocó visitar varias veces y hablar con gente en CONACYT. Y bueno, recibimos cierto apoyo, hubiéramos querido recibir más, claro. En cambio, bueno, en Brasil tuvimos la suerte. En Brasil está lo que se llama FAPESP, que es algo estatal de São Paulo, y ellos financian, en parte a los impuestos que la gente paga en São Paulo, financian la ciencia más de un 1%. Entonces, el financiamiento que hay para la ciencia básica en general en São Paulo es fabuloso. En el resto de Brasil depende de quién esté en el gobierno, pero en São Paulo, gracias a FAPESP, y que tuvieron un director excelente, el financiamiento ha sido muy, muy bueno. Pero sí, eso es un reto que tenemos que luchar, y yo creo que los científicos tenemos que ser un poco más abiertos, más agresivos en ese sentido, hacernos notar cada vez más, porque es muy difícil que los no científicos, que tienen muchos problemas más urgentes, algo así, le den el valor a lo que es la ciencia básica. Pero sí soy optimista, creo que las cosas han mejorado mucho comparado con cuando yo era estudiante, a como es ahora. La gente que recibimos, por ejemplo, ver un grupo que recibimos de Camerún, por ejemplo,
gente, ya son varias generaciones que están formando unos a otros, todos trabajando en áreas de matemática aplicada, digamos, de física, matemática más que todo. Y realmente es motivador ver que ellos realmente ya han formado escuela, y así en otros países. En Nepal es impresionante, me fui a ver, trabaja en una oficinita así, pero de pequeñita, 6 estudiantes con una computadora, y día sin parar, y publican en revistas buenas, etc. Realmente es muy, muy motivante ver. Entonces, lo importante es esto, de que el material humano, los recursos humanos son fabulosos, la motivación que hay de la gente joven es fabulosa. Hay que recordarse que los países en desarrollo, estamos en desarrollo ahora, pero es donde más gente joven hay, y es el futuro del mundo. Entonces, educarlos a ellos, ellos van a hacer lo que van a hacer la diferencia en el futuro. Entonces, yo creo que hay que ser optimistas. Muchas gracias. Fernando, pues hay varias preguntas adicionales. Ya se nos acabó el tiempo. Yeah. Si tú no tienes problema de tiempo, en realidad yo lo hago por ti, pero una de las ventajas de tener estos conversatorios es de que no, nadie nos está obligando a cortar, pero entonces adelante. Si tú estás de acuerdo, pues ahí están. A ver, entonces agarra otra de las de Zoom, por favor. Muy bien. Aquí hay uno. Saludos, Fernando, desde Guatemala. Soy licenciado en física, egresado de la del Valle, donde estudié yo recientemente. ¿Existe alguna relación entre la energía del vacío y la constante cosmológica? ¿Y qué tanto se investiga este tema? Mi tesis fue sobre la comparación entre autoenergías y energía del vacío vía métodos de regresión. Es un poco más formal. Sí, la pregunta es esta, una pregunta que es muy, muy válida. Tiene una historia muy bonita. Es lo que se llama la constante cosmológica. La constante cosmológica, si me permites un minuto, dos minutos. Claro. Que es una historia que a mí me gusta mucho contarla porque tú la sabes muy bien, claro, sobre Einstein. Einstein sacó sus ecuaciones, que fueron tal vez unas ecuaciones de la teoría más elegante que hay, que se llama la relatividad general, y trató de aplicar sus ecuaciones a entender el universo, pero le salía que el universo se expandía. Pero en ese momento la gente creía que el universo era estático. Entonces Einstein no supo qué hacer, entonces lo que hizo es que introdujo una constante extra a sus ecuaciones, casi con la mano, para que le diera un universo estático. Curiosamente, pocos años después, Hubble demostró que el universo se estaba expandiendo. Entonces Einstein se dio cuenta que había metido las patas, digamos. Entonces él llegó y dice, bueno, entonces quitemos esa constante cosmológica, realmente no está. Y ha sido el peor error de mi vida, lo que dice. Y eso es un buen ejemplo de decir cómo ha cambiado la ciencia desde hace 100 años ahora. Ahora uno no tiene el derecho de poner y quitar constantes, ¿no? Esa constante cosmológica de Einstein era el término más importante de sus ecuaciones. Él la tuvo que haber introducido desde el principio, se le había pasado. Es el punto más importante, lo demás era segundo orden. Entonces él la debió haber introducido. Y después el problema realmente era porque explicar por qué es cero, porque siendo cero es que pasa lo que él decía. Entonces eso se volvió el problema, tal vez el enigma más grande cuando yo era estudiante, explicar por qué esta constante es cero. Y es cero porque precisamente es la energía del vacío, que es la pregunta que dice. Entonces constantemente en física cuántica se están creando y aniquilando partículas y antipartículas. Entonces eso le da una energía a lo que uno esperaría es el vacío mismo. Y eso contribuye a un término que es equivalente a la constante cosmológica. Entonces, el problema era demostrar por qué es cero. Y realmente era un problema gigantesco. Y realmente todos queríamos, era el sueño de estudiante, por ejemplo, de demostrar que la constante cosmológica es cero. Pero en eso llegó dos cosas. En algún momento, Weinberg, siendo Weinberg, en el 87, dijo, bueno, ¿qué tal si la constante cosmológica no es cero? ¿Qué pasaría? Entonces se dio cuenta de que si fuera muy grande, el universo se aceleraría demasiado y entonces no podríamos existir. Y si fuera mucho más pequeña, el universo no se hubiera expandido suficiente y no hubieran podido haber galaxias tampoco. Entonces dio un número, que es un número extremadamente pequeño, 0.120 ceros, si uno quiere llegar al extremo. 0.01 es el valor de la constante cosmológica para que pueda explicar. Si fuera diferente de cero, podría tener un universo como nuestro. Entonces predijo que si es diferente de cero, para que podamos existir nosotros, tiene que tener este valor, 0.120 ceros, ¿no? Y 10 años después, en el 97, 98,
se demostró que el universo se está acelerando ahora mismo y que la mejor explicación es que hay una constante cosmológica tan pequeña como la predijo Weinberg. Entonces, Weinberg lo predijo solamente pensando que si no fuera así, no existiríamos nosotros. Entonces es un poco antrópico, no le gusta mucho a los científicos hablar de estas ideas antrópicas, porque uno quiere explicar todo de primeros principios. Sin embargo, no hay una mejor explicación. Y lo interesante es, yendo a la teoría de cuerdas, que es lo que yo hago, en teoría de cuerdas se logró encontrar soluciones a universos, que son muchos universos, y con todos los valores de esa constante cosmológica. Entonces, pues es una manifestación concreta a la propuesta de Weinberg, en el sentido de que hay muchos universos con todos los valores de constante cosmológica. Si los universos que la tienen muy grande se expanden demasiado rápido, no sobrevivimos, los que tienen muy pequeña tampoco sobrevivimos, entonces solo los universos en que tiene el valor que tiene es porque ahí es donde podemos vivir. Entonces la respuesta es, ¿por qué es tan pequeña? Es porque la teoría ofrece tantas soluciones y una de tantas es donde podemos vivir nosotros. Entonces la pregunta se volvió una pregunta trivial, tan trivial como ¿por qué la distancia de la Tierra al Sol es tanto? O sea, no se puede explicar con ningún principio porque hay otros planetas donde la distancia es distinta. Entonces, es la historia de la representación cosmológica. Hay otros universos donde vale diferente, pero ahí no vivimos nosotros, así como no podemos vivir en Marte o en Venus. Entonces, esa es la respuesta a la de la constante cosmológica y la energía vacía. O sea, la respuesta sí es sí. Luego otra de Marlene López. Me gustaría hacer otra pregunta, pero es un poco más personal. ¿Cómo encontró el equilibrio para hacer ciencia y tener tiempo para su familia? Bueno, el equilibrio se llama Elisa Quevedo, que es mi esposa. Ella realmente manejó a la familia muy bien, con todo, y me siguió todo lo que podía, y entre los dos logramos salir adelante. Pero realmente yo le debo mucho a mi esposa. Excelente plática con el doctor Fernando. Esto lo dice Alfonso Díez Furlón. Sé que quizá no me recuerda, pero yo estoy profundamente agradecido con el doctor Fernando por su amabilidad y apoyo que me brindó en mi visita en el ICTP. Un fuerte abrazo desde Puebla, México. Ah, muchas gracias, Alfonso. Sí, muy bien. Muchas gracias. En Facebook hay una pregunta de Eduardo Peinado que dice que si crees que sea posible tener un ICTP como el Cypher de Brasil en Centroamérica, aparte del MSTP. Y si sí, ¿cuáles serían las condiciones para que eso ocurriera? Sí, bueno, lo hemos pensado mucho. Ahí siempre, para que se vean que yo pensaba en estos tiempos, tuvimos una reunión en 1994 en El Salvador, organizada por Leo Violini, que es uno de los que ha apoyado mucho la ciencia en Latinoamérica, que trabajaba para la UNESCO en su tiempo. Y yo vivía en Suiza en ese tiempo y llegamos varios de Centroamérica para discutir qué se puede hacer para levantar la ciencia en Centroamérica. Y la primera propuesta yo dije, hay que hacer un instituto a nivel centroamericano. Esa es la propuesta. Entonces me nombraron a mí, en esa época, un físico muy joven. Era coordinador de un grupo donde discutíamos qué se debe hacer. Y me encontré inmediatamente con los problemas de siempre, ¿verdad? La de Honduras decía, no, tiene que ser en Honduras, porque Honduras es el centro de Centroamérica. El de Costa Rica, no, Costa Rica está más avanzado, tiene que ser en Costa Rica. El Salvador decía, no, aquí está más en El Salvador, entonces tiene que ser en El Salvador. En Guatemala, mejor que sea en Guatemala, porque Guatemala es el país principal de Centroamérica, es el más grande. Al final, se vuelve una disputa de cuál país domina. Entonces, para eso se tiene que llegar a algo más allá de los intereses personales de cada país. Eso cuesta mucho. Por eso me pareció a mí que la idea de Chiapas me pareció buena porque era neutro y además tiene una relación histórica con Centroamérica que es muy positiva. Ahora, se ha surgido de vez en cuando ideas de hacer algo en Panamá, que Panamá es un poco más neutro, es un país bastante joven, digamos, y que tiene muchos recursos y una economía bastante estable gracias al canal y al sistema bancario, etc. Y se le está dando más apoyo a la ciencia ahora más que a los demás países. Costa Rica siempre sigue siendo el país que está más avanzado. Tiene varios doctores trabajando desde hace varios años. Pero sinceramente no han tomado liderazgo a nivel regional. Tienden a ser muy centrados en ellos mismos. Entonces,
no es fácil. Lo que se necesita siempre es, si alguien llega con financiamiento, se acaban las discusiones. El problema es lograr financiamiento. Entonces, en Guatemala tratamos de atraer a la iniciativa privada, crear una fundación, cosas así. No se llega muy lejos porque es muy difícil que la gente con recursos en nuestra región crea en nuestros científicos. Todavía tienen esa visión de que de todo lo que es ciencia que venga de afuera más fácil. Y entonces, por ejemplo, un doctorado regional, lo creamos gracias con Alfonso Fuentes Soria, que tiene un puesto muy alto ahora en el gobierno de Guatemala. Él fue el secretario de CSUCA, que es el Consejo Superior Universitario de Centroamérica, y le hicimos el esfuerzo para crear un doctorado a nivel centroamericano. Y está creado en papel, o sea que en principio existe, algunas universidades lo están ratificando y están tratando de crearlo, pero en su momento, estoy hablando de hace 5 años, en una región de 50 millones de habitantes, más o menos, Centroamérica y un poco del Caribe, República Americana, no había un doctorado en física y matemáticas. Uno tiene que irse a estudiar fuera. Y si no hay doctorado, eso da mucha indicación de qué es lo que, la investigación que se está haciendo dentro. Porque si no hay estudiantes de doctorado, ellos son los que más investigación hacen generalmente en las universidades. Entonces, yo tuve muchas discusiones, a veces muy fuertes, sobre gente que decía, una rectora de una universidad me dijo, bueno, aquí los estudiantes los mandamos afuera, ¿para qué van a tener aquí? Entonces vine con esta frase que me quedó, la dejé grabada, diciendo, yo le dije que una universidad sin doctorado es una universidad mediocre. Las clasificaciones de universidades, si uno no tiene doctorado, lo ponen hasta abajo. Entonces le pregunté, ¿está usted orgullosa de ser mediocre? Porque ella me decía, no, nosotros mandamos a los estudiantes afuera. Dice, no puede ser, no, uno no puede estar orgulloso de mandar a los estudiantes afuera. No tiene que crear doctorados internos. Y eso, bueno, en México nos ha dado el ejemplo, y hay doctorados desde hace muchos años, pero en nuestra región no lo sabe. Bien, por último, yo creo, Lorenzo Díaz te pregunta que si es posible lograr un mayor apoyo de la OEA para pagar la movilidad de estudiantes en Latinoamérica. Es difícil. Lo hacían más antes que ahora. Por alguna razón no les han dado prioridad a esta parte de la movilidad, del apoyo a la ciencia misma dentro de la OEA. Nosotros teníamos un curso centroamericano de física por muchos años, desde que yo era estudiante, y buena parte lo financiaba la OEA. Entonces, en ese sentido, sabíamos que cada año había una escuela de todo Centroamérica, y los estudiantes que venían de un país a otro los financiaba la OEA, y después perdimos ese apoyo. Sí, desafortunadamente, ese canal se nos ha ido. Hay otros canales que a veces la gente no sabe. Está el CITED, no sé si tú sabes del CITED, que es una unión de toda Latinoamérica. Está la sede en España, es Iberoamérica, y cada país en principio contribuye algo para proyectos a nivel regional. Entonces nosotros estamos tratando ahora con este proyecto del LASFRI, que decía, es de que la CITED ponga como uno de sus posibles fuentes de financiamiento la movilidad de científicos en la región para realizar sus proyectos de grandes infraestructuras. Entonces, sí, creo que tenemos que ser un poco creativos. También está el CLAF, que es el Centro Latinoamericano de Física, que existe y en principio está para eso. Desafortunadamente también no tienen financiamiento. En principio cada país está comprometido a aportar un porcentaje, y durante muchos años creo que solo México y Brasil estaban contribuyendo. Y hay una subsede de CLAF en México y estaba la sede en Brasil, ahora solo quedó la de Brasil. Y yo me hice muy amigo del director anterior. Sí, tienen todo el peso institucional porque fueron apoyados por los gobiernos, fue discutido en los congresos de cada país. Entonces, a nivel institucional es algo que tiene mucho, mucho peso, pero no tienen fondos. Entonces, los países no contribuyen, entonces se quedan sin fondos. Entonces, es parte de estos problemas en que siempre están, ¿verdad? Llegar al interés de los políticos es muy difícil para los científicos. Muy bien. Vamos a terminar con lo siguiente ya. Me gustaría mucho, Fernando. Bueno, me ha gustado mucho, obviamente, esta hora y media que has estado compartiendo con nosotros estas preguntas y la entrevista que te realizamos.
Y para finalizar, me gustaría mucho que le dieras un mensaje a estudiantes quizá que están quizá pensando dedicarse a la ciencia o que ya están en sus licenciaturas y que a veces en la perspectiva actual de las cosas, por ejemplo, aquí en México, en este momento, pudiera no estar seguros de que están tomando la elección correcta o si no la han tomado, de que no están seguros, seguras, de que la ciencia es algo que vale la pena hacer en este momento. Tomando eso en cuenta, me gustaría culminar esta charla contigo con algún consejo o algún mensaje que pudieras darles a esas personas. Sí, encantado. Sí, yo digo que no es que todo el mundo debería ser científico, no debe ser así, pero yo, si uno va a una clase de unos, digamos, 50 estudiantes, seguro que en uno de esos 50 va a haber por lo menos uno que su pasión es hacer ciencia. Y entonces, bien, otro grupo de 50, otro uno, por ahí. Entonces siempre va a haber alguien que realmente quiera hacer ciencia. Y yo creo que esa persona que quiere, que está apasionado por la ciencia, debe dedicarse a la ciencia. O sea, después uno no se debe arrepentir de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Y entonces, si le gusta la ciencia, eso es lo que debe hacer. A mí me decían que claro, si científico, ¿de qué iba a vivir? Porque realmente solo me quedaba dar clases hace mucho en Guatemala. Y la vida de un profesor no era muy, muy, muy buena en ese sentido. A mí eso no me importó y de todos modos me aventuré. Al final no fue cierto porque pude sobrevivir, pero además no conozco a ninguno de mis otros colegas que no hayan podido hacer una vida, ya sea dentro de la academia o fuera de la academia. Y eso es importante porque uno estudia y en principio el proceso es uno saca su licenciatura y si le gusta todavía hacer la investigación, va a sacar su maestría o su doctorado. Y después tratas de llevar una vida académica en un laboratorio o una universidad. Bueno, en muchos países la vida es bastante gratificante, digamos, como profesor universitario. Nadie se hace millonario, pero vive una vida muy agradable. Pero también están los que no hacen vida académica, tienen mucho, mucho, mucho que hacer. Ahora, sabemos que los trabajos del futuro, casi la mayor parte de los trabajos que existen ahora no van a existir dentro de 10, 15, 20 años, porque las cosas han cambiado tanto. Y entonces, lo importante en ser adaptarse a las necesidades del futuro, las ofertas de trabajo en el futuro, para mí es una palabra que es muy importante, siempre la enfatizo, es versatilidad. Entonces, los científicos somos versátiles, estamos entrenados a resolver problemas. Entonces, ya que uno está entrenado a resolver problemas por 5 años de licenciatura, lo que sea, cuando le toque trabajo en cualquier lado, desde que sea una empresa, un banco, cualquier cosa que se le pueda hacer si no se dedicó a la ciencia, lo que va a tener que hacer es su cualidad de resolver problemas lo va a poner en ventaja sobre casi cualquier otra persona. Y yo lo veo naturalmente aquí en Cambridge. Nos gradúan 200 y pico estudiantes de matemáticas, que es lo que estamos haciendo nosotros. Solo el 10% siguen para el doctorado, un poquito más. Y los demás consiguen trabajo en las industrias, en los bancos, etc. Y a todos les va súper bien, sueldos altísimos, etc. Y ya se vuelven expertos en computación, para resolver problemas en cuestión de finanzas, en resolver problemas en la industria, cualquier cosa. Entonces, esa versatilidad que se nos enseña es fundamental, porque esos estudiantes que graduamos se han pasado 5 o 4 años resolviendo problemas muy formales de matemática, no tienen nada que ver con aplicación a ninguna cosa. Sin embargo, están todas las empresas pendientes de ellos para atraerlos. Entonces yo creo que eso debe pasar naturalmente en todo el mundo, que las personas con formación científica pueden adaptarse a cualquier cambio en el futuro. Entonces yo creo que si alguien quiere dedicarse a estudiar ciencia, yo creo que debería ser cualquier tipo de ciencia física, matemáticas, química, biología es fascinante ahora. Especialmente todas las técnicas de computación están siendo utilizadas en cualquier área yo siempre quise ser físico de partículas y no imaginaba hacer otra cosa, pero ahora veo, por ejemplo,
ver los problemas que hay en biología son tan fascinantes que uno dice, también es fabuloso hacer biología a nivel cuantitativo. Ya no era simplemente clasificar animales como era en nuestro tiempo, sino que realmente entender profundamente el sistema, los sistemas biológicos. Entonces, lo llena a uno como ser humano, eso es importante, y además lo entrena a uno para enfrentarse a las posibles fuentes de trabajo en el futuro. Entonces, yo sí recomendaría a cualquier persona que le guste la ciencia, que esté apasionado por la ciencia, que se dedique a la ciencia. Y esperamos que tengan suerte. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por escucharnos y les esperamos aquí en la próxima. Tengan buenas tardes, buenas noches en Inglaterra. Muy bien. Encantado. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.